contextos en el que vamos a hacer la presentación de hoy, queremos que sea algo muy práctico. Os presento David Berbanés, es el director del Departamento de Realidad Extendida, que incluye la realidad virtual, la realidad aumentada y el 360, que tiene este ámbito del grupo. Carlos Álvarez, es el responsable técnico del departamento, y Jaime, que veis ahí al fondo, es el responsable de programación dentro del departamento. Entonces yo, para empezar, os diría que si estáis interesados en ver algunos ejemplos de cosas que hemos hecho, os podéis ir pasando tranquilamente por ahí, donde sea durante la ponencia, y Jaime os lo va a enseñar y lo podéis ir viendo, ¿vale? Eso, punto número uno. A ver quién es el primer compañero y se quita la reconocida. Esa es la idea. Efectivamente, pertenecemos a la BCBA, en concreto yo personalmente, porque yo me he pero yo soy Eduardo Basante, soy el director del área de seguridad de nexos. Yo personalmente estuve desde el principio de la fundación de la asociación, BCBA es Branded Content Marketing Association en España. Existen otros países, la más fuerte seguramente será en Estados Unidos, también en el Reino Unido. Nosotros lo creamos en España con sus peculiaridades, pero estamos dentro de un marco global. La verdad que en estos años está aquí también nosotros Pablo Muñoz, que creo que es vicepresidente de la Vicepresidente ejecutivo. También desde el principio empujando todo esto. Y bueno, la verdad que somos ya un montón de agencias, marcas, productoras reunidos en torno a Branded Content, que al principio es una idea cuando empezamos teníamos que explicar un poco de qué iba, y ahora las discusiones son más bien de si esto no es, pero todo el mundo tiene claro que las marcas tienen que generar contenidos, en la medida posible tienen que ser propietarias de esos contenidos. ¿Y qué ocurre? Que con los avances tecnológicos y con la realidad que nos encontramos, que ese tipo de contenidos son cada vez más diversos y de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, es pues, como podéis ver ahí. Pero bueno, hecha esta introducción, nosotros en el taller, como decíamos, planteamos de manera muy práctica, o sea, que aparte de esta introducción, que es la parte más aburrida que estoy haciendo yo, y luego la parte del resto va a ser más práctico que vamos a ir contando, que hemos ido aprendiendo. La unidad de realidad virtual tiene 2 años, somos uno de los más veteranos, que seguimos abiertos, porque otros hubo que lo montaron y lo pudieron sobrevivir, ¿no? Y nuestra especialidad ha sido trabajar contenidos con marcas, siempre desde el principio. Hemos trabajado mucho en plataforma, hemos trabajado en sistema de consumo, automoción, entretenimiento, inmobiliaria. Y bueno, en este contexto vamos a hacer una explicación, sobre todo David y Carlos son los que nos van a explicar, que son los que están en el día a día hablando de estos proyectos, de cómo se plantean y cuáles son las peculiaridades que tienen. Como os he dicho, Sequoia, que es más conocida como una productora, por así decirlo, engloba muchas cosas. Mucha de la gente que estamos aquí, pues nosotros venimos del mundo de la producción, del mundo audiovisual, del mundo digital incluso, y claro, las peculiaridades que tiene son tales que hay que quitarse muchos prejuicios a la hora que vamos a hablar. Entonces, sin más, yo creo que doy paso, no sé si David o Carlos, quién de los empezáis, y vais contando un poco esto, pásalo, así. Sí, me va un poco. Tengo la suerte de venir del área de Sequoia antes de crear esta edición, ¿no? En donde he vivido experiencias que ya hemos partido con el medio convencional, eventos, o sea, puede estar viviendo tanto un evento político como hasta ahora un proyecto de habitual, ¿no? Que al principio fue bastante costoso, ¿no? Porque la experiencia que tenemos, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar esto hace un par de años, ¿qué pasaba? Que era muy desconocido eso, ¿no? O sea, que además la gente confunde muchísimo lo que es el 360 o el Google. Esto es un problema que vamos a encontrar bastante y que vamos a profundizar en el momento. ¿Qué pasa? Que nos encontramos donde al final empezamos a introducir un tipo de tecnología y un tipo de manera de contar las cosas totalmente diferente, ¿no? Claro, esto requiere que por ejemplo, la primera vez que metimos uno de los proyectos, que nosotros encontramos, es más destinado a un sector muy complicado, que es la farma, o sea, que fue una apuesta bastante importante. O sea, yo me doy un momento cuando lo digo, el siguiente paso es decir, joder, ¿cómo podemos producir esto con mayor beneficio, ¿no? Que tenga la potencia y tenga. Y bueno, y ahí empezamos, ¿no? El primer proyecto que hicimos fue un proyecto para esclerosis múltiple, donde lo que se va a representar en enfermedad
la enfermedad de crisis múltiple, o sea, todo lo que es la parte del mecanismo de acción del medicamento junto con el proceso de la enfermedad del cuerpo humano, ¿no? Claro, ¿qué potencia tiene esto? Sobre todo, el que introducimos al usuario, que en este caso el público general eran los médicos, que va destinado todo al congreso, ¿no? Y el problema que te encontrabas era cómo llegamos, o sea, cómo va a aceptar el médico esta experiencia, ¿no? Porque es un público que es complicado, son personas que al final están en un sitio donde estás en tu consulta, te dan 3 minutos para que expliques lo que tienes que explicar y te dicen, ahora te colocan un soporte donde tienes que meter una gafa de virtual y me dicen, ¿cómo? ¿Qué es esto? O sea, tengo... Es súper complicadísimo, ¿no? Yo lo he vivido en primera persona y me sufrí muchísimo. Bueno, pues la reacción fue al contrario, ¿no? Fue cuando lo vieron, es decir, joder, si yo hubiera tenido esto cuando hemos estudiado o cuando poder ponérselo a mis alumnos, ¿no? Y lo que hacíamos, claro, es que introducimos al médico, que una de las potencias que tiene la virtual, es que al final podemos llevar al usuario donde queramos llevarlo, ¿no? En este caso, introducimos al médico dentro del cuerpo humano, donde explicamos todo el proceso del mecanismo dentro del cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en el sistema nervioso, metemos al paciente dentro del sistema nervioso. O sea, al usuario dentro del sistema nervioso, ¿no? Vale, pasa. En este caso, fue otro proceso, inmunología, que es el mismo, ¿vale? También para ser donde igual, donde explicamos el mismo de acción, es todo un tema tumoral y donde ven cómo reacciona la enfermedad dentro del cuerpo humano y además cómo reacciona el mecanismo de acción de ese medicamento. Esto está todo enfocado sobre todo en lanzamiento, ¿no? En futuro lanzamiento, porque ni siquiera está perfecto. O sea, estoy trabajando de una manera que al final lo que estamos intentando es representar cómo toda la parte científica la puede visualizar y a nivel de la enfermedad. Vale. Esto es una experiencia que va enfocando totalmente distinto. Va también al sector de medicina y fíjate que la parte de destinatario es totalmente al contrario. Al médico que venía a visitar al médico. Lo que hacemos es una campaña que intentamos hacer visualizar al médico dentro de su consulta en otro tipo de soporte, como o sea, con el mundo que no es que es. El proceso de la enfermedad o lo que pueden tener de síntoma en la familia, lo que es una enfermedad vírica de un tema de vacunación. Esto, por ejemplo, es una parte prolongada de la experiencia que hemos vivido a nivel de esclerosis múltiple. ¿Qué hacer? Que hemos desarrollado un juego, donde lo que hacemos son una parte de la educación para el paciente. Con lo cual, ¿qué conseguimos con este tipo de técnica? Que al final el recorrido es muy largo, a nivel de proceso. ¿Qué pasa? A nivel de los bueno, estos son algunos de los clientes que nosotros tenemos. A nivel de la experiencia de contenido, lo que está tratando David, son diferentes y los públicos son distintos. Entonces, luego podemos ir viendo, la presencia de las marcas es muy, muy variopinto. Una de sus funciones es entretener, otra de sus funciones puede ser formar. En el caso de la farma, habitualmente está relacionado con la formación. Entonces, los contenidos que creamos a veces están destinados para los propios trabajadores del ámbito sanitario, a veces están hechos para los visitadores médicos, a veces están hechos para el público final, a veces están hechos para todos a la vez y hacemos adaptaciones para cada uno de ellos. Ahora vamos a ir viendo que los soportes también son importantes. O sea, eso que tenemos ahí al fondo es un ejemplo de soporte, pero puede ser un móvil, puede ser un escambor, puede ser pero bueno, eso simplemente como contexto. Entonces ahora os vamos a contar cómo vivimos nosotros de manera muy simplificada, como tenemos toda la tarde, una manera muy simplificada de cómo vivimos un proceso tradicional de generación de una experiencia de realidad virtual, cómo la vivimos nosotros desde dentro, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, Carlos, ¿tú? ¿Empiezas tú? Empezamos por el brief, que tiene ciertas peculiaridades, porque lo que normalmente suele pasar es que no hay brief. Vamos, y que me encontramos en muchos casos a nivel de cuando vamos a un brief, ¿no? Al final la gente es lo que ocurre, o sea, además de que no están acostumbrados a este tipo de tecnología, y como un brief le pasa, que dice, oye, necesito una experiencia de X, de esto, de esto. Tienes que pensar en VR, ¿qué podemos ofrecer? Que es súper complicado, con lo cual hay que tener muchísimas cosas en cuenta
distinta al método, convencional que normalmente hacemos. Otra de las dudas que nos encontramos súper importante es el tema de lo que confundimos, lo que he comentado antes, que la gente confunde lo que es un 360 con un VR. Todo lo llamamos VR, pero no tiene nada que ver. O sea, es VR porque el soporte donde se ve en una gafa se ve en 360, pero ¿qué diferencia hay? Cuando tú ves un proyecto en VR hecho en tiempo real, lo que haces es que tú puedes andar por el entorno entero. Cuando tú haces un 360, nunca puedes andar por el entorno, siempre ves en 360. Por lo cual, esto, el representar las diferencias de una cosa a otra es difícil que lo entiendan como cliente final. Luego, otra cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta son los tiempos. Siempre pensamos en un tiempo en vídeo, ¿no? Ya no pienso una producción en un 360 y la gente confunde el vídeo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo lo representamos, ¿no? O sea, al final es un vídeo normal, no tiene nada que ver. Todo se elige en 3D porque tenemos muchísimos complicados. ¿Por qué hay que pensar siempre en 360? Ahora es que tenemos que estar viendo tanto adelante como atrás, como un lado como la derecha. Y esto es bastante complicado a la hora de hacer un brief o a la hora de intentar enfrentarlo bajando el presupuesto. Aquí un inciso del tema de cuando la gente dice que hace una especie de realidad virtual, a ver, muchas veces es por la accesibilidad de una novedad o por la resultado un tanto, por hacer algo que está guay, como utilizan estas cosas, ¿no? Muchas veces desenfocamos en otro tipo de proyectos que no son de la realidad virtual. ¿Qué ventajas tiene la realidad virtual? Que nos permite, como decía antes, el nivel de presencia de marca, no solamente la de content, pues el placement, enlazar contenidos con otros, o meter vídeos, como que hay dentro de la propia experiencia. Es decir, que la presencia de marca está tan abierta que está muy guay para las marcas, pero para los que hacemos los proyectos es un dolor de cabeza, porque los procesos de validación, eso es la de un robo, que no hemos aprendido hemos estado sobre la marcha, pues muy complicado. Que o representas la experiencia entera y la ves, o nunca vas a ver, o sea, si no estás acostumbrado a esto, nunca te vas a hacer la idea de todo. Entonces, ese es uno de los puntos. Y luego, hay mucha libertad creativa. Es decir, está todo reproducido, digamos, de manera artificial, por así decirlo, no es como decía David, un vídeo 60 y es una grabación, bastante caos, que tú puedes intervenir en todo, entonces, claro, intervenir en todo en un vídeo, entendéis la experiencia que es todos, ya de la marinera, imaginaros una experiencia de este tipo, ¿no? Eso es una de las Sí. Porque la realidad virtual, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Al final la realidad virtual, porque usted nos permite, no te lo permite, ¿no? Aquí en los ejemplos que hemos contado antes, o sea, podemos llevar a un médico dentro del sistema nervioso y está dentro del sistema nervioso, no hay duda. Con lo cual es muy importante para nosotros la manera de, o sea, dónde podemos llegar, no tenemos ningún tipo de limitación, ¿no? Dentro de los límites que tenemos nosotros mismos a la hora de conducirlo, que es lo que hay que tener en cuenta, pero a nivel de cliente, es como algo que no tiene fronteras, ¿no? O sea, te trasladamos donde necesites y ver cosas que no puede ver nadie. Vale, otra cosa que también puede ser muy interesante, o sea, que es muy interesante en la parte de que es interactivo, ¿no? O sea, podemos plantear toda la interactividad que queramos. Da igual, imaginaros, por ejemplo, otro de los ejemplos prácticos que tenemos, que hemos hecho, ¿vale? Es que lo que hacemos pueden trabajar con los mandos o cualquier cosa, el desgranar una célula, ¿no? O sea, la podemos cortar por la mitad, podemos lanzar los mensajes que queramos, podemos hacer lo que queramos. O sea, pueden la desgrana, la red, la corta, la red. Incluso ya estamos trabajando en hacerlo online, ¿no? En el que podemos tener una reunión de cualquier tipo, dejando cualquier tipo de cosas. O sea, lo estás viendo todo en 3D y lo estás viviendo en primera persona, ¿verdad? Otra cosa que para nosotros, para mí, por ejemplo, muy importante, que es una ayuda muy importante, es la presencia de marca, la tenemos protegida. O sea, ¿qué hacemos? En un vídeo convencional tenemos muchas distracciones, ¿no? Lo que conseguimos con los VR es que al final tenemos el control de lo que tenemos que crear. ¿Por qué? Porque está todo concentrado en este espacio. O sea, si yo quiero que veas algo, lo vas a ver, por fuerza. No tienes distracción alguna, porque estás metido en un mundo inmersivo, en una caja, y lo vas a ver la presencia de marca. Con lo cual, esto es súper potente, ¿no? Porque cualquier mensaje que te has destacado a lanzar, sabes que llegarás. Y está de estado. O sea, luego, otra parte, bueno, la parte de libertad creativa, que ya hemos comentado, es infinita, no tengo problema. O sea, que, claro, es importante tener en cuenta qué queremos contar dentro de las limitaciones que nos podemos encontrar en un proyecto VR, porque no vale todo. O sea, que es un problema que nos encontramos a la hora que ahora lo veremos en la parte de desarrollo de guión. O sea, que el guionista piensa
en un formato normal. Tenemos muchas limitaciones a la hora de que siempre tenemos que pensar en que resulta, ¿no? O sea, esto es complicado, ¿no? Porque al final es un reto en el que tienes que estar siempre en discusión con la parte de guión, ¿no? Que te dicen, yo quiero esto, pero ¿es viable o no es viable? O sea, ya tenemos que factar que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es bastante importante porque complica muchísimo. Otra cosa, el importantísimo también, al soporte que lo dirigimos, o sea, cómo queremos mostrarlo. Tenemos que analizar el proyecto que sea, a qué público va a dirigir y qué soporte vamos a utilizar. Porque no es lo mismo utilizarlo para un evento que utilizando un visitador para llevar un material que lo puedan ver, bien médicos o bien por la parte de nosotros, por ejemplo, el proyecto que contaba antes de un mundo que no era dirigido al médico y va a ser un soporte, que un soporte móvil, ¿por qué? Porque no puede llevar un equipo de un evento. Donde lo puedan ver, ¿no? Por lo cual es muy importante tener en cuenta toda la parte de soporte, a dónde va a ir. La parte de difusión, bueno, todo lo que es parte de que va dirigida a un público donde va a haber un vídeo en 360, sea en 3D o sea en grabado, o sea, puede ser difundido incluso en Facebook, en YouTube, o sea, que el soporte ya lo permite, tú colocas tu vídeo y lo puedes ver en directo, o sea, lo puedes ver con tus gafas en tu misma casa, el soporte permite que lo puedas ver. Con lo cual, la dimensión es prácticamente igual que un vídeo normal, un vídeo convencional, que también es importante. Otra cosa a tener en cuenta, el tiempo de la producción. Tu proyecto de VR no tiene nada que ver con el tiempo de una producción normal, un vídeo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final están creados en 3D, porque todo tiene que estar en 360, o sea, no vale solo el vídeo frente, sino que tienes que estar pensando siempre que tienes que mirar 180 hacia adelante, volverte atrás y mirar 180 hacia atrás, ¿no? 360 y todo. Por lo cual, los tiempos de producción te condicionan muchísimo, tanto a presupuesto, como fechas de entrega, como a necesidad, ¿no? Y esto es igual que son cosas, son factores que es difícil de entender, ¿no? Cuando dices, oye, pero un vídeo de 4 minutos, resulta que tarda 2 meses en producirlo, la gente no lo entiende, muchas veces cuesta decir, ¿cómo? ¿Por qué? Una experiencia de 4 minutos tardamos 2 meses en producirlo. Y sobre todo, esto es muy importante hablar de un presupuesto, porque tenemos que ser reales, ¿no? O sea, tener los presupuestos, las marcas, bueno, sabemos cómo están, ¿no? Entonces, el tema presupuestario es súper importante y todos estos condicionantes están, o sea, todo esto está condicionado a ese presupuesto. Con lo cual, ¿cómo podemos llegar a que una experiencia de VR sea viable para la marca? Pues esto teniendo en cuenta, muy presente en cada momento este tipo de cosas. Por lo cual es importante. Luego de ir bajando a Estoy Igual, ¿no? Sí, pues estoy igual sería la primera parte del proceso creativo, porque digamos que eso unifica las ideas que tienen todos los que entran en el proceso de desarrollo, las ideas de lo que será la experiencia. Cuando se narra la experiencia, cada uno en su cabeza, en base a su experiencia, lo que ha visto, lo que cree que va a ver, se forma una idea de lo que va a ser la experiencia final. Digamos que con el estudio se empieza a plantear y detectan posibles problemas que surgirán más adelante. Malentendidos hayan surgido por el cliente y por los miembros del equipo de desarrollo. Por ejemplo, se plantearán ya las limitaciones técnicas que tendremos. Digamos que en una historia convencional, una historia de narración convencional, los dibujos animados, digamos que cuesta el orden de las escenas y los números de personajes que entrarán. En un storyboard de VR ya mostramos los problemas técnicos que va a haber, planteamos dudas sobre si la viabilidad de una escena o otra, por ejemplo. Si queremos mostrar una salida de una boda y va a durar 4 segundos, conviene mostrarla o de las dos personas en 3D animándonos, que puede llevar por sí mismo 3 meses de desarrollo haciéndolo bien. O nos conviene más mostrar esa secuencia a través de una foto recuerdo de lo que fue la boda sobre un escritorio todo modelado en 3D que podría llevar 3 días de desarrollo. Pues esas cosas se van a mandar entre miembros del equipo. Se delimita también la duración de la experiencia final. Si tenemos 5 minutos, ¿no? Porque va por la experiencia orientada a esta promocional, que tiene que probar 100 personas en la feria, no puede durar más de 3, 4, 5 minutos. Pues ya la plantea de principio a fin y delimitar los tiempos de todas las escenas. Si todas las escenas se haya que suprimir, o habrá que ver cómo sintetizarlas, como vemos un ejemplo después, en una sola. Problemática espacial. En un desarrollo de estas características, los miembros del grupo de tener es una tecnología muy nueva, viene, digamos, con el chip de los formatos convencionales de audiovisual. Todo, digamos, enmarcado, ¿no? En un formato bidimensional. Al principio cuesta entender o asimilar que todo eso se muestra como si lo vivieras en primera persona. O sea, no se muestra como si fuese una película, un vídeo, un anuncio, sino una vivencia que tienes tú a través de un viaje, digamos, como si en una obra de teatro tú fueses un actor de esa obra de teatro, ni siquiera un espectador. Entonces, nosotros en la historia lo planteamos.
y digamos que nos sirve también como para hacer puestas en común y debatir con guionistas, programadores, clientes, incluso un experto que fuese necesario, ¿verdad? Para que eso no sea caso. Es muy importante que todo, o sea, desde el principio, tanto el guionista como el diseñador, como la parte creativa, como la parte que se desarrolla en 3D, estén siempre en línea. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que no son viables, que es imposible poder presentar, se puedan producir tanto por coste como por tiempo, como por limitación. Siempre intentamos, y cuando se hacen cosas en 3D, que todo lo que sean personajes reales, ¿no? Porque todavía no afecta, o sea, el usuario no afecta el ver a personas humanas dentro de una experiencia VR que no sea grabada, o sea, que sea de gran interés, ¿no? Para este tipo de experiencias. O sea, es lo que tenemos bien, o sea, lo que tenemos ahora mismo en experiencias probadas, ¿no? Ya tenemos algunas que la podéis ver también, que están con personajes, y bueno, son muy, o sea, son como personajes más de dibujo animado que de personajes. La parte más relativa del guión, ¿no? Sí, bueno, el guión, nosotros ya utilizamos... Ya un poco, sí, ¿no? Así que es lo que hablamos, sí. Al final hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Es muy importante en esto el sonido, ¿no? La parte del guión. ¿Por qué? Porque el hilo conductor de la narrativa, al final, que la marca el sonido, ¿por qué?